Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Nuevamente el profe Brandán en una nueva clase de informática aquí con todos ustedes para compartir una nueva semana y una nueva clase con muchas ganas de aprender. Así que bueno, espero que estén todos bien en sus casas con su familia. Le damos la bienvenida hablando de familia a nuestro amigo, a nuestra familia ya, como siempre y todas las semanas, Ángelo. Adelante, por favor. Chao, Sergio, ¿cómo stai, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Sí, nosotros también estamos muy contentos de estar nuevamente con todos ustedes. Sí, y bueno, ¿algo más? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? ¿Qué he traído para el día de hoy? Bueno, algo bastante interesante, ya que venimos trabajando con aplicaciones, ¿eh? Porque venimos para cada vez más expertos en las aplicaciones, ¿eh? Así que bueno, ¿qué es lo que tenemos para trabajar el día de hoy? Tenemos unos dibujos, unos iconos, ¿eh? Los iconos de las aplicaciones, pero en este caso tiene unos bloques encima, ¿sí? Que en este caso es como que las aplicaciones están escondidas debajo de esos bloques y ustedes tendrán que descubrir qué aplicaciones son, ¿eh? ¿Cuál es el icono de esas aplicaciones? ¿Sí? ¿Se animan? ¿Lo hacemos juntos? Bueno, dale, mira, yo te muestro. Y después lo que vamos a tener que poner es el nombre de la aplicación. Hay un cuadrito donde tenemos que escribir el nombre y después me tienen que contar ustedes, ¿eh? Todo eso lo tienen que escribir en el cuaderno o en la carpeta. Me van a tener que poner qué hace esa aplicación, ¿sí? No son muchas. Mira, paso a mostrarte el título, como dice acá, ¿sí? Luego de haber escuchado y mirado con atención este video, descubre cuáles son las imágenes de las aplicaciones escondidas. Mira, acá tenemos un bloque con tres, ¿eh? Uno, dos, tres bloques que está tratando de tapar esa aplicación para que vos no te des cuenta de cuál es, pero yo creo que sí porque sos súper inteligente y calculo que ya te diste cuenta. Entonces, si te diste cuenta, aquí abajo escribís el nombre de esa aplicación. También me puedes contar qué hace, básicamente, ¿sí? Bien, tenemos otra aplicación, aplicación número 2. También aquí tenemos un bloque que está tratando de tapar esta aplicación. Mira, tiene los colores de River. ¿Vos sos de River? Bueno, tiene tus mismos colores, ¿eh? ¿Viste? Mismo color de tu camiseta. Bueno, aquí tenemos otra que no sabemos qué letra es. Básicamente parecería ser una P, ¿verdad? Bueno, básicamente si sabes cuál es, ahí ponemos el nombre de la aplicación y nos contás de qué se trata un poquito. Bien, vamos con la otra. Vamos, aplicación. Esta tiene uno, dos, tres bloques también. Están tratando de tapar este icono que no sabemos todavía muy bien cuál es, pero calculo que yo sí sé que vos sabés. Entonces ahí, si te diste cuenta, ponemos el nombre de la aplicación. Y después tenemos una cuarta y última aplicación que tiene un solo bloque que está tratando de tapar, pero no se nota el nombre de la letra de lo que hice, pero yo creo que con el icono que aparece ahí ya te diste cuenta de qué aplicación estamos hablando, ¿ok? Igual, de todas maneras, fíjate que está todo detallado. Aquí te dice paso a paso lo que tenés que hacer. Identifica cuál es la aplicación escondida, ¿sí? Detrás de cada bloque. Número 2. Escribe en el cuaderno o carpeta el nombre de la aplicación encontrada, ¿sí? O sea, voy a tener que poner el nombre de la aplicación. Perfecto. Número 3. Dice, explica brevemente para qué se utiliza esta aplicación. Perfecto. Después también, bueno, como siempre, descarga en tu celular una de estas aplicaciones para poder probar su funcionamiento. Y por último, le sacas una fotito y la envías el trabajo solicitado con tu nombre, apellido, grado, turno, a la siguiente dirección. Como siempre, profebrandan@hotmail.com. Bien, bueno, ahora sí, preparado para el juego de la semana, vamos familia, a jugar, vamos, todos juntos. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare, spero vi piaccia. Aquí tenemos, a ver, a la cuenta, es una sola diferencia, es una sola diferencia la que tenés que encontrar, así que bueno, básicamente estamos ahí, me parece que ya la encontré, voy a poner un poquito más chiquitito para que entre toda la imagen, ahí está, vos ya la encontraste, ¿estás seguro? ¿Estás inseguro? ¿Estás cómo estás? Ahí. Bueno, perfecto, si te parece que ya la encontraste, el juego ha terminado y la clase también. Así que si Dios quiere, nos vamos a ver hasta la clase que viene, entonces se despide Ángelo, vamos.
senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao, mi mancheranno troppo, alla prossima lezione. Así será entonces, hasta la próxima clase. Chau, chau.